Bienvenidos a Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida, siempre al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandro Chain, un arquero colombiano que marcó historia en la Selección Colombia. En la sección En la U, nuestro compromiso con la salud mental de nuestros jóvenes. Y en la sección CONI para las regiones, un viaje a la costa caribe con nuestros estudiantes para vivir la experiencia con la industria en esta zona del país. Comencemos. En diálogos con Alejandro Chain, les presentamos hoy uno de los futbolistas más queridos por los colombianos. Se trata de Óscar Córdoba, el hombre que defendió durante mucho tiempo la portería de la Selección Colombia. Nació en Cali y jugó en equipos como el Nacional, Millonarios y el América de Cali. Numerosos triunfos marcaron su vida. Hoy, es testimonio de innovación con sus charlas motivacionales y sus empresas. Óscar Córdoba, un ejemplo, un testimonio para todos los jóvenes en Colombia, que sin duda todos los días nos das grandes lecciones, insisto, a los jóvenes que están en un proceso de construcción de su proyecto de vida. Y te tengo varias preguntas, Óscar. La primera, ¿cada cuánto vas al estadio? Uy, Alejandro, hombre, primero que todo, bienvenido a mi casa y a todos los que están aquí conectados, pues también bienvenidos a mi casa indirectamente, ¿no? Pero ¿cada cuánto voy al estadio? Cuando juega la Selección Colombia. Sí, nunca fallas. Sí, cuando juega la Selección Colombia, soy un espectador permanente de la Selección Colombia. Los equipos ya es diferente porque me radiqué en la ciudad de Bogotá. Me toca estar en los programas de televisión y sí, lo veo por televisión, pero no puedo estar en los estadios porque me toca estar corriendo para poder cumplir con nuestros horarios. Bueno, ¿y qué sientes o cuáles son tus emociones cuando estás en una cancha, pero ya no como jugador, sino cuando estás como espectador? Cambia totalmente. Ya es más objetivo, menos pasional. A veces uno quiere ver una jugada para nuestra Selección Colombia como un penal, pero cuando uno analiza la cámara dice, no fue penal. O jugamos mal, hay que decirlo, que jugamos mal. O jugamos bien, pero perdimos. Hay que decirlo, la gente no lo entiende y a veces recibo muchas críticas por mis comentarios, pero trato de ser lo más objetivo posible. ¿Podemos decir que disfrutas más como espectador que incluso como jugador? Como jugador es distinto, es pasional, es yo creo que más visceral. En la cancha estás desarrollando tu profesión, tu arte, y a la cual te diste totalmente durante 20 años de carrera profesional. Ahora como espectador lo hago más objetivamente para poder llevar una información y compartirla con los televidentes. Y te repito, a veces raya un poco con el sentimiento del hincha porque el hincha quiere que su equipo gane y a veces no lo ven de forma objetiva. Oye, los colombianos, sin duda tenemos una pasión enorme por el fútbol. Pero te hago una pregunta, ¿los colombianos sabemos de fútbol? No sabemos de fútbol. Creemos que sabemos de fútbol. Tenemos pasión por un deporte muy bonito, pero si nos vamos a comparar con países como la Argentina, Uruguay, Brasil, no somos tan conocedores de fútbol. Hablamos de táctica, hablamos muchas cosas, pero no somos tan relacionados con una profesión tan bonita. Mira lo interesante, los jóvenes que siempre nos siguen en este programa, los jóvenes están en un proceso de construcción de su proyecto de vida y tienen que descubrir su vocación. Tú has logrado descubrir una doble vocación. Primero descubres tu vocación como una persona que se dedica al fútbol. Años después descubres una vocación muy importante como emprendedor. Pero cuéntame primero como jugador de fútbol. ¿Cuándo descubres y te das cuenta que realmente tienes el talento, la capacidad para dedicarte al fútbol? Uy,
Exacto, no te sabría decir, pero yo creo que alrededor de los 14, 15 años ya uno empieza a darse cuenta que tiene un plus en relación al resto de los compañeros con los cuales compites. Hay algo que te diferencia. Y a veces también, no vamos a ser mentirosos, hay quienes te dan un espaldarazo, te dan un plus para poder llegar más rápido. En lo personal, te digo, yo me retiré del fútbol sin haber empezado a jugar fútbol. Cometí un par de errores, pero a ver, son errores que son normales de la juventud. Me fui a jugar primero a Buenos Aires con la Selección Colombia, luego aterrizo y automáticamente me monté en otro avión para ir a jugar los Bolivarianos de Cuenca. Y así como terminaba de bajarme del avión, volví y me monté en otro avión para ir a una competencia con la Selección Colombia. Cuando fuimos a mirar el lapso de tiempo que estaba en el colegio, no me dio. Y por más ley del deporte, cuando no tienes algo bien consolidado en conocimientos, pues perdí un año. Y no es excusa, claro, pero había que diferenciar los momentos y los tiempos, pero entendía que mi carrera lo exigía. Repetí segundo bachillerato, cuando nos fuimos a tercero, pues empecé a relacionar mi carrera normal, pero dije, tengo que hacer un parate para poderme recuperar. Y aparece Diego Barragán, que me da el espaldarazo para llegar a un Atlético Nacional en el año 88. Luego, ¿cuántos años estuviste realmente dedicado al fútbol? No, yo llevo dedicado toda mi vida al fútbol, solamente que en ese lapso de 2-3 meses, que dije, bueno, me retiro, apareció Nacional y me permitió abrir la posibilidad de jugar profesionalmente. Ya cuando tú cobras tu primer sueldo, oh, olvídate, ya no hay marcha atrás. Óscar, hoy en día tú eres un buen perdedor. Aprendí que de los errores se aprende mucho. Esa famosa frase de Maturana de perder es ganar un poco, yo creo que la he sabido capitalizar de forma correcta. Cuando analizo qué ha pasado, me permite crecer y no decrecer. En cambio, cuando ganamos, nos embriagamos en ese éxito y no vemos los errores que cometemos y nos lleva después a cometer errores mayores. Pero cuéntame tu principal derrota y qué aprendiste de ella. Cuando se vuelve un emprendedor, ese error de no conocer dónde te estás metiendo y aprovechar el momento de ese entrar para empezar a conocer. Y en la medida que voy entendiendo y voy cometiendo errores, voy corrigiendo y voy mejorando mis procesos. Yo creo que eso es lo que me ha permitido mejorar algunas cosas, perder en otras y volver a ir e iniciar. Óscar, venías con un ritmo pues muy fuerte como jugador de fútbol, un ritmo diario, entrenamientos, etc. Te retiras del fútbol y en ese momento ya empiezas a tener un ambiente diferente, una rutina diferente, y tomas la decisión de ser emprendedor. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cómo descubres esa segunda vocación? Por necesidad. Me cortaron el chorro. No, yo creo que de las cosas bonitas que he tenido en este transitar con mis padres es que me enseñaron que todos los días aprendo. Entonces, en ese proceso de aprendizaje y de apertura, empecé con varios emprendimientos y en cada uno de ellos me fui interiorizando para poder crecer de la mano con los negocios. ¿Y te metieron goles también en los emprendimientos? Sí, claro. Entender cuánto puede costar un producto, cuál es la dinámica del mercado para poderlo comercializar de forma correcta, de cómo capitalizar todos esos beneficios y también manejar la parte tributaria. Todo eso hace parte del juego, bonito juego de ser emprendedor. Revisé algunos de tus videos. Me llamó la atención como siempre, cuando estabas en el arco, ibas impartiendo instrucciones a todo el equipo y casi que recomendaciones a todo el equipo, seguramente para aumentar la capacidad de meter goles, para la capacidad de ganar cada uno de los partidos. ¿Cómo es eso mismo ahora como empresario? A ver, no tanto la capacidad para hacer goles, sino para que no te los hagan. Yo hago parte de la parte defensiva. Entonces, mis indicaciones es sobra o anticipa, porque pues no alcanza mi capacidad para ir hasta el frente y mostrarte las posibilidades de hacer el gol. Pero yo lo que sí te advertía para que dentro de nuestra dinámica posterior pudieses tomar recaudos. Eso era lo que yo hacía. Ahora lo que busco es, entendiendo la dinámica también, tomo recaudos para poder anticiparme a situaciones y poder salir un poco más adelante porque tengo la información. Conociste muchísimos jugadores o conoces muchísimos jugadores que han sido también las estrellas del mundo. Tuviste una relación con Maradona también. Sí. Además, tienes una anécdota interesante sobre cómo conociste a Maradona. Bueno, cómo me presentó con el equipo, que fue él me presentó directamente con el Boca Juniors en la rueda de prensa. Pero la anécdota que todo el mundo me pregunta es la del Ferrari, cuando me llegó y me tiró las llaves del Ferrari en el pecho. Yo le digo, Diego, me llevo la Ferrari, le rompo una llanta, me toca jugar gratis en Boca. Y me dice, no, mira, de las cosas que aprendí es que yo fui extranjero. Cuando uno llega a cualquier parte como forastero, llamémoslo así,
Uno no sabe qué es bueno, qué es malo. Si el norte es bueno, si el sur es malo. Si, cuál es el hospital más cercano, el médico para tu familia. Y él me abrió sus puertas para poder entender eso. Y eso se lo llevé también a mis hijas. Entonces, cuando vivimos en Italia, pues fueron extranjeras, luego se acomodaron. Cuando vivimos en Turquía, ellas fueron extranjeras, luego se acomodaron y le dieron la apertura a quienes llegaban también como nuevos. No puedo dejar de preguntarte por tu paso por el Boca. Momento de gran gloria, además. ¿Qué recuerdas del Boca? ¿Y qué crees que, o cómo lo puedes aplicar al tema del emprendimiento hoy en día? Boca fue una experiencia muy linda, una oportunidad muy linda. Se nos dio de la noche a la mañana. Me dieron la orden de viajar. Yo empaqué en una maleta los guantes y en otra maleta los guayos. No me preocupé de ropa. Sabía que arrancaba y no volvía, porque era la oportunidad que estaba esperando toda mi vida. Llegamos y nos encontramos con dos amigos, que fue Jorge Hermúñez y Chicho Serna, y entendimos que no era ir y pasar, era ir y quedarnos como algo importante para para el equipo, para la institución. Y creo que no nos equivocamos en todo lo que hicimos dentro del equipo. Cada uno cumplía un rol importante, fundamental, que se compaginó con el resto de los compañeros. Y hoy Jorge es bien recibido en Boca, es parte del Consejo de Fútbol. Chicho es parte de la parte deportiva de Boca. Yo soy el único que estoy por fuera, pero muy cercano a ellos en cualquier momento. Tu último partido, Oscar, si entiendo bien, fue en Colombia, en Millonarios. Correcto. ¿Contra Pereira, tal vez? Contra el Pereira. Bueno, ¿qué se siente en el último partido? ¿Qué se siente? No se siente, la verdad, porque fue un accidente lo que pasó. Estaba tapando muy bien. Primer tiempo, le entrego el balón a Pedrito, al central de Millonarios. Él pierde la pelota y cuando la pierde, Gustavo Victoria me patea desde la mitad de la cancha. Yo retrocedo rápido, me desgarro y faltaban dos partidos para pasar a los cuadrangulares. Entonces, yo no sabía si iba a volver a jugar, solamente que me lesioné, Millos quedó eliminado, no pude seguir jugando. Y ese fue mi retiro. O sea, fue sorpresivo, estaba en buen momento, pero nos eliminaron y me tocó retirarme. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes? De hecho, tú compartes unas charlas muy interesantes, además en todo el mundo. Compartes charlas realmente que son de gran motivación para las personas que están construyendo su proyecto de vida. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes? Yo creo que el principal mensaje es no dejar de soñar. Me acuerdo que cuando era chico soñaba en la cama de mi papá y mi mamá brincando de un lado para otro. Pero a medida que se van cumpliendo los proyectos que uno se va marcando, llamémoslo de alguna manera, nos vamos dejando de lado esa oportunidad de seguir soñando, de seguir creciendo. Y quienes van creciendo de forma correcta es los que siguen soñando. Los que nos estancamos por los problemas del día a día o los éxitos de nuestros hijos, dejamos de lado nuestros sueños y ahí es donde nos estancamos. Y algunas personas hoy en día creen que el país está sufriendo algunas tormentas económicas, políticas, sociales, con incertidumbre, entre muchas otras variables. Pero tú dices algo muy interesante. Tú eres realmente optimista y tú lo que ves es son nuevas oportunidades de emprendimiento para los jóvenes. Pues es que Colombia siempre ha estado bañado en cantidad por huracanes, por lluvias, por desastres de todo tipo. Llámese económico, llámese de violencia, lo que fue la avalancha de Armero. Siempre hay dificultades, como en la cancha, el gol que te hacen. Yo creo que uno tiene que tener el optimismo para volverse a levantar y levantarse. Oscar, tienes tres hijos. Sí. Dos hijas y un hijo. Tu hijo todavía está en el colegio. Creo que tiene 14 o 15 años, pero tienes dos hijas, incluso la mayor se ha dedicado al deporte también. No, la mayor es economista, ella es parte de ProColombia para los Emiratos Árabes, estuvo en la Expo Dubai, donde se hizo fue exponer todos los productos colombianos y también aquellos árabes que pueden llegar a nuestro país. Y de ahí esa muy buena relación que se está dando en este momento con los Emiratos, Tatiana. Y luego Vanessa, que es arquera, deportista, jugó en Querétaro, en México, y ahorita estuvo con el Deportivo Cali en la Copa Libertadores. Este mes vivimos el mes del patrimonio con el Museo de la Universidad del Rosario. Recorridos, visitas guiadas, exposiciones, obras de teatro y muchas más actividades que consolidan a nuestro museo como un espacio con gran acervo patrimonial, valor simbólico, histórico y artístico para los colombianos. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país.
El 10 de octubre se celebra el Día de la Salud Mental en el mundo. La Universidad del Rosario está comprometida con el cuidado y prevención de la salud mental con nuestros jóvenes y la comunidad en general. Por ello, cuenta con todo un edificio para el desarrollo de actividades que impulsen el bienestar y el desarrollo integral con arte, música, ejercicio, meditación, silencios y toda una apuesta pedagógica, ejemplo en América Latina. Tenemos que partir de que las emociones rigen nuestra vida, queramos o no queramos, porque las emociones las sentimos sí o sí. Las emociones son adaptativas, las emociones están presentes en nuestra vida todos los días desde que nacemos hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, saber cómo gestionarlas y cómo trabajar y cómo hacer nuestra cotidianidad con ellas, pues es la clave. La vida pasa rápidamente frente a nuestros ojos, olvidándonos a veces de nosotros mismos, de los otros y de lo que pasa en el mundo. Nosotros empezamos hace 5 años, afortunadamente antes de la pandemia, pero en pospandemia pues hemos aprendido mucho más. Necesitamos trabajar las emociones, las habilidades socioemocionales, validar todo lo que sentimos, pero saber que eso con lo que sentimos, ¿qué vamos a hacer para ser una mejor sociedad? Para poder tener y evitar y prevenir todo lo que hoy nos está cogiendo, y es especialmente a los jóvenes, que es la salud mental y los temas de violencia. Entonces creo que esas son las dos problemáticas a las cuales nosotros trabajamos, pero desde la universidad, con pedagogía, con herramientas y con promoción y prevención. Manejar las emociones es una habilidad esencial para la vida. Tenemos varias estrategias sobre las cuales llegamos, que tú las ves ahí plasmadas. Una es la Universidad del Rosario, ha sido una universidad desde hace muchos años, una universidad que le apunta al desarrollo integral del estudiante desde las aulas, que eso es totalmente diferente. Nosotros en la decanatura impartimos 72 selectivas, todas alrededor de la formación integral del estudiante, y cada estudiante en la universidad obligatoriamente a lo largo de su carrera tiene que tomar 6. Entonces eso nos hace que dentro del currículo tengamos esta formación. Pero adicionalmente tenemos también talleres. Entonces todo lo que ves en ese taller, en ese tablero, son talleres que tenemos constantemente en todas las sedes para que nuestros estudiantes puedan tener estos espacios de manera colectiva, no solamente individual. Por supuesto, tenemos también un grupo de psicólogos que hacen psicoeducación, que acompañan a los estudiantes de manera individual, pero grupal. Qué delicia poder reconocer lo que vive el otro, lo que yo vivo y lo que podemos trabajar en conjunto. Entonces, por todos lados la universidad tiene espacios desarrollados para que el estudiante en su tiempo libre, en su ocio, en la carrera, dentro de las materias, pueda tener la formación en habilidades para la vida. Yo voy a contarles varias formas de cómo nosotros vemos que la educación emocional ha funcionado para nosotros en la universidad. Lo primero es que las emociones en el aula, pues debe ser el espacio seguro donde el estudiante puede encontrar, y el profesor, un encuentro donde los dos tengan un proyecto conjunto, que nosotros lo llamamos aulas emocionalmente seguras. Es todo un programa que desarrollamos junto con los docentes. Pero adicionalmente las emociones son el pegamento del conocimiento. Si no, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el profesor que ustedes más recuerdan? Aquel profesor que sin duda tuvo algún tema emocional, conectó con ustedes algún tema emocional, ojalá lo positivo, ¿no? Pero esto es el pegamento. Entonces, digamos que en permanencia para nosotros es muy importante todo lo que es la gestión de las emociones. Pero adicionalmente, cuando tú me preguntas si en la salud mental esto tiene una incidencia, pues es uno de los factores de prevención más seguros, completos y comprobados. Ya hay mucha teoría en el mundo alrededor de que la educación emocional es el camino para poder tener toda la prevención alrededor de los temas de violencia y de salud mental que nos está cogiendo. Yo creo que cada vez somos unos convencidos de que esta es la tarea juiciosa que hay que hacer. La promoción y la prevención en todos los temas de salud mental, que ya los tenemos aquí a flor de piel, porque las dos patologías sobre las cuales más tenemos incidencia es ansiedad y depresión, que son derivadas de todos los temas asociativos. Entonces, las habilidades socioemocionales, la educación emocional es el camino para poder prevenir y trabajar con ellos. Thank you.
La Cámara de Comercio de Casanare, uno de nuestros grandes aliados en el departamento, ha otorgado un reconocimiento a nuestra U Rosario por sus 370 años de historia formando proyectos de vida al servicio de Colombia. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. Estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por la costa Caribe. Visitaron Barranquilla, una ciudad estratégica de Colombia que se ha convertido en una de las principales zonas del país en abastecimiento. También visitaron Cartagena, donde se encuentra la sociedad portuaria, un ejemplo para el mundo en modernidad. Vivir la experiencia en el aprendizaje es parte de la formación en la Universidad del Rosario. Por ello, se llevó a cabo un recorrido por las empresas de la costa Caribe para conocer de cerca los procesos de logística en el país y la cadena de abastecimiento de alimentos y demás servicios. Aquí en Barranquilla, por ejemplo, se realizó un recorrido por los lugares estratégicos encargados de esa misión tan importante como es una cadena de abastecimiento y embalaje. Como estudiante de logística, pude evidenciar que la logística es el tejido vital de la economía global y cómo en su inmensidad la cadena de suministro nos permite ver cómo se unen empresas, personas y productos a nivel mundial. Barranquilla es uno de los lugares más importantes del país en la recepción no solo de bienes y servicios, sino también de alimentos y productos industriales. La zona geográfica le favorece dado el puerto, considerado como una ventana abierta de Colombia hacia el mundo. El recorrido también se llevó a cabo en Cartagena, específicamente en la sociedad portuaria, para conocer de cerca el funcionamiento del puerto, uno de los más eficientes de la región y catalogado como uno de los mejores del mundo en modernidad y eficiencia. El proceso de distribución es rápido, seguro y cuenta con un control de alta calidad. Visitamos empresas del sector de oil and gas, por ejemplo, entendiendo las particularidades que cada una de ellas representa, pero también entender empresas de consumo masivo, manufactura de productos como, por ejemplo, el vidrio. Estas prácticas buscan que los estudiantes conozcan las buenas prácticas, las innovaciones que se están generando en la industria, pero también los desafíos a los que se enfrentan las empresas colombianas y cómo ellos, como futuros profesionales, pueden aportar en la generación de soluciones innovadoras. La Universidad del Rosario continúa en su empeño en la presencia y visita a las regiones del país como en la costa Caribe, donde en estos lugares estratégicos se ha venido avanzando en el progreso y modernización con tecnología de punta. Volveremos el próximo domingo a Un Rosario País, un espacio universitario que le aporta a Colombia. We'll be right back.